El Club Deportivo y Social Pioneros de Cancún escaló hasta lo más alto de la tabla general y se colocó en la primera posición, luego de vencer por soberana goliza de 5-0 al Centro Universitario del Fútbol en las acciones de la jornada 5 del torneo Apertura 2013 de la Segunda División Liga Nuevos Talentos. Los dirigidos por Narciso Morales mantuvieron el invicto en el torneo, demostrando su gran poderío futbolístico, y continúan con paso firme tras derrotar a los del Centro Universitario en cotejo celebrado en el Estadio Cancún 86. El encargado de abrir el marcador fue Jiré Alvarado, cuando al minuto 13 aprovechó un rebote dentro del área enemiga y solo empujó el esférico al fondo de las redes. El capitán Ricardo Torres se encargó de aumentar la ventaja 4 minutos más tarde, poniendo el 2-0 a favor de los caribeños. No conformes con este resultado, antes de irse al descanso, David Martínez se encontró en un mano a mano ante el arquero enemigo, ganando el duelo y firmando el 3-0. Para el complemento, Gerson Cobb disparó el marco rival, estrellando el esférico en la base del poste para que David Martínez se tirara de palomita y generara su segundo gol del encuentro y el cuarto para los locales. A 3 minutos de terminar el encuentro, Jesús Diego Mendoza se encargó de sellar el encuentro 5-0, lo que permitió a los pioneros obtener los 3 puntos del juego para llegar a 14 y liderar el torneo. La información del fútbol de la Segunda División para Notivisión Deportes.